Conexión, la red de Asojuntas, el informativo de la comunidad. Conexión sigue resaltando la labor que realizan las Juntas de Acción Comunal en el municipio. Para esto nos trasladamos al sector del Jazmín y vamos a conocer un poco más de él. Conexión Comunal busca rescatar la memoria colectiva de las comunidades asentadas en nuestro municipio, promoviendo y fortaleciendo expresiones del patrimonio intangible que vincula a la población a través de su forma de vida y la construcción y preservación de su identidad. Con este ejercicio de reconstrucción de la memoria colectiva e identidad, es un camino más para conseguir ese Cibaté moderno, pero también humano, acercándonos a la gente desde ejercicios ciudadanos que privilegien la expresión y reconocimiento de la diversidad de sus habitantes. Yo no conocí plenamente la Candileja, pero sí la vi a larga distancia, que era. Y son tres luces, dos grandes y una pequeñita. A donde es ahorita el Indumil, allá se veían. Y cuando uno se da cuenta, estaba entre la mitad de la represa y estaban peleando. Está ahí que iba a verlas. Conexión Comunal se trasladó al sector El Jazmín, que sirviera de inspiración a poetas, fotógrafos, empresarios y hasta para comerciales de televisión por el hermoso paisaje que ofrece. Está ubicado en la parte norte de nuestro municipio por la vía que conduce de la vereda de San Benito a Chacua. El Jazmín es un sector habitado por personas que han llegado tanto de sectores rurales como urbanos, conformándolo como lugar de asentamiento por su cercanía al municipio. Antes de su fundación, vivieron personas que con gran esfuerzo lograron su independencia como junta comunal, la cual han tenido que asumir con responsabilidad para abrigar nuevos habitantes. El sector de Jazmín, esto era anteriormente, hace en el 48, 50, entonces esto era una sola vereda, que era San Benito, que custodía Santa Rosa, Jazmín y Centro San Benito. Aquí en este sector se custodía como 10 familias nomás, que era familia Mayorga y familia Rodríguez y familia Garzón, que eran las dos familias más grandes que había, porque yo pertenecía a familias del centro de San Benito, ¿no? Yo estoy viviendo aquí hace 41 años, yo me pasé para vivir aquí a este sector. Aquí se sembraba maíz, se sembraba papa, alberja, trigo, cebada. Todo esto era grandes cultivos de todo eso, porque aquí se daba mucho la comida. El centro poblado del Jazmín nace el 12 de agosto de 1968, cuando obtiene su personería jurídica y deja de pertenecer a la vereda de San Benito. Este hecho sirvió para dar autonomía a la primera Junta de Acción Comunal y así poder gestionar a nivel municipal, departamental y nacional recursos que mejoraran la calidad de vida de sus habitantes. Este terreno es comprado por toda la comunidad de aquí del Jazmín. La escritura la hizo la Junta de Acción Comunal, el primer presidente, que fue Saúl Reyes, y la escritura estaba a nombre de la Junta de Acción Comunal. Entonces, cuando yo fui presidente, entonces miré la escritura y resulta que no había, lo que es, no había unas las partidas que daba el departamento, quedaban en la vereda de San Benito, no quedaban aquí. Pero entonces hablé con el alcalde que estaba en ese tiempo, Manuel Antonio González, que fue gran presidente, y le comuniqué y dijo que para que no se perdieran las partidas, que tocaba hacer la escritura a nombre de la alcaldía para pedir partidas que se dieran en el departamento. Y así se comenzó a trabajar. Actualmente cuenta con 400 habitantes aproximadamente, distribuidos en un centro poblado de estrato 2. Comprende un área de 1.024 kilómetros cuadrados,
en el que se encuentran ubicadas más de 28 fincas. La vía principal de acceso está pavimentada, aunque algunos de sus habitantes y visitantes transitan por los predios de lo que era el club de profesionales para cortar camino, sin importar los peligros que se les pueden presentar por lo solitario y oscuro. En lo que a servicios públicos se refiere, tiene su propio acueducto que beneficia a otros sectores como Santa Rosa, San Benito Centro y parte de la vereda de San Eugenio. Este acueducto está a cargo de una junta administradora conformada por habitantes de este sector, quienes entregan informes periódicos a la comunidad. Además cuenta con luz, alcantarillado y alumbrado público. En cuanto a servicios públicos, estamos, benditos sea Dios, estamos bien. Nosotros tenemos luz, agua, alcantarillado, recolección de basuras también tenemos acá en el gas natural. Teléfono, sí, pues nosotros acá utilizamos solo este teléfono celular nomás. Ahí sí hay dos líneas de teléfono fijo, pero son muy particulares. Gracias a la colaboración y unión de sus habitantes, el Jazmín hoy tiene un salón comunal, un parque para los niños y un polideportivo, el cual es sitio de encuentro, recreación y esparcimiento los fines de semana. Igualmente, algunas vías de acceso internas están adoquinadas. Asimismo, es un sector con diversos atractivos naturales y sitio de encuentro de empresarios y diversa gente que se congregaba en el club de profesionales, que fuera en tiempos pasados fuente de empleo para los habitantes de esta región. En cuanto a productos, son pocas las personas que se dedican al agro. De vez en cuando se cultiva algo de arveja y un poco de ganadería. Esto obedece a su topografía y terrenos poco fértiles, razón por la cual las personas allí asentadas se tienen que desplazar a las empresas del municipio o a Bogotá para su sustento. Presenta algunas necesidades como las que describe el presidente de la Junta de Acción Comunal. La prioridad ahorita de nosotros del sector del Jazmín es el camino del club, lo que era anteriormente el club de profesionales aquí al Jazmín. Con don Carlos Albacea nos cede 7 metros de terreno para hacer un camino vehicular. Mucha inseguridad, ya ahorita se está presentando mucha inseguridad aquí en el sector, precisamente por eso, porque el camino es angostico, es en callejón, y hay monte alrededor, entonces los pícaros se meten ahí para poder delincuenciar ahí. Y necesitamos alumbrado público, que eso ya le estamos haciendo, ya le hicimos una petición al señor alcalde, está en proceso. En cuestión de salud, pues mayor atención para toda la comunidad. Finalmente, el Jazmín es un sector con un nivel educativo medio, donde parte de sus jóvenes adelantan estudios en las diferentes universidades de la capital, lo cual hará que tenga un desarrollo paulatino y un próspero porvenir. El mensaje por los comunales es que sigamos trabajando en conjunto, que una junta de acción comunal no se hizo para sacar pecho ni nada, sino para ayudar a la comunidad. Que trabajemos por una comunidad, no por ánimos propios, sino solo por una comunidad.